Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto conversar contigo a los tiempos y estar una vez más en un RoboJam. Hola, muy buenos días a todos. Me siento muy feliz y agradecido por la invitación. Esperemos todo salga increíble como en las últimas ediciones y les deseo la mejor de las suertes a cada uno de los equipos y éxito a todos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta edición de RoboJam, RoboJam Sinaloa, acá en México. Bienvenido, Marcelo, Josué, Dolores, y todos quienes nos van a acompañar a participar en esta edición, esperando que sea todo un éxito, al igual que, como lo mencionaba ahorita Josué, que han sido las anteriores ediciones en distintos países. Esperemos que esto también salga genial. Bienvenidos todos y bueno, pues vamos a darle. Gracias, Eduardo. Entonces comenzaríamos, como habíamos dicho, con el sorteo. Sería primero el equipo de Inktram, el robot Inktram del equipo Y Streamers. Listo, ya estamos poniéndonos en posiciones. Genial. ¿Ese sí lo logran ver bien desde ahí? Yo todavía aún no lo veo. Jueces, ¿me confirman si ya lo pueden ver? Ah, lo único que veo hasta ahora, ya se ve. Ya sé por qué no se cae esta. Profe Tony, tal vez usted ya le puede ver. Yo no le. Ah, ya lo encontré yo. Sí, lo estamos viendo. ¿Me confirman entonces? Sí, ya lo tengo. Ah, sí, fuerte y claro. Listo, entonces comenzamos a la cuenta de tres. No sé si el profe Tony me puede dar con la cuenta regresiva.
Claro que sí, equipos, estamos listos en posiciones. Y esto dice 3, 2, 1. 1, 2, listos. 3. Venga, ahí lo estamos viendo con excelente desempeño y ha cruzado la meta. Genial. Acá de este lado tengo 5.03. Yo tengo 5.13. Bueno, nos quedaríamos con la regla, ¿no? Con el de Josué. Ok, vamos a prepararnos. Ahí va el participante. Que cuente él o cuenten ustedes. Igual contamos nosotros, pero no sé el tema de latencias, si afecte como un poco. No sé qué opinan ustedes. Sí, ahorita precisamente, ahorita se dio esa parte del... la donde estaba haciendo diferencia el audio, lo volvemos a intentar. ¿Qué te parece, Josué, si te toca a ti la cuenta regresiva? Sí, sí, perfecto, perfecto. Entonces, a la cuenta de 3. ¿Ahí sí se ve bien mi video? Sí, dame un segundo, sí. Y lo ponemos. Ah, sí, listo, perfecto. Entonces, sí, mejor si lo hacemos a la cuenta del competidor, creo que yo, como lo hizo antes. Quedaba mejor. Ok, entonces cuenta. 3, 2, 1, ya. Recordemos que el competidor puede regresar su robotcillo a la línea de partida las veces que guste, con un tiempo límite, recordando que son 2 minutos. De acuerdo, entonces, veamos. Vamos bien. Este es el recorrido muchísimo mejor. Tenemos, y justamente tiempo. Josué, yo tengo un tiempo de 20 segundos con 20 décimas. Yo tengo 20.61 exactamente. Genial, entonces nos quedaríamos con el tiempo de 20.20. En efecto. Genial, Josué. Ya lo registro acá. Perfecto, muchas gracias. Entonces, que se prepare, por favor, el equipo de Yo Steam con el robot Maroi. Listo, ya estamos. Ya estamos. Ok, misma dinámica. Vamos a empezar a su cuenta. Para que ustedes nos indiquen, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que ustedes estén listos, nos indican su cuenta y iniciamos. Ok. Empezamos y vemos que tienen ahí un poco de dificultades técnicas. Recuerden, tienen 2 minutos como máximo para terminar el recorrido, así que dentro de ese tiempo puedan resolver un poco sus dificultades técnicas. Recordando también
y son, haciendo un poco uso del reglamento, bueno, no puede haber ninguna otra modificación. De lo contrario, pues tendríamos que sancionar. Pero pues bueno, nada más vimos que salió como velozmente su hélice. Yo creo que vamos a pasar de esta ronda con ella. De acuerdo, entonces, esta ronda queda nula, Marcelo. Así es. Entonces, recuerden que igual tiene 3 rondas, diré 2 rondas más en este caso, para recuperarse. Pues igual, creo que como es la primera ronda, pues siempre sabemos, ¿no?, que los inicios siempre son difíciles. Entonces, bueno, pues ahora ya tienen como lo cual no debe de volver a pasar. Y pues esperemos que se mejoren, tal vez quedando rondas más. Y esperemos que la emoción aumente. Listo, entonces con la segunda ronda comenzaríamos con el mismo orden anterior. Entonces se prepara por favor el robot Intrap. Es competidor, cuando esté listo, por favor nos avisa. Competidora. No sé si ustedes ven la cámara iniciada, o sea, ya tenemos la cámara prendida, pero en la otra dispositivo no se ve. ¿Me confirman si ustedes sí ven la cámara? Así yo sí lo veo. La cuenta que dice Dolores. Sí, confirmo, Dolores, sí se ve en el otro dispositivo, ya tenemos la imagen. Perfecto. Ya estamos entonces listos. Muy bien, esperamos su cuenta. Tú cuenta fuerte. Cuenta. 1, 2, 3. Ok, el tiempo de el robot Intrap inicia. Parece que maneja un buen recorrido. Vamos avanzando. Está justamente al final de su recorrido. Y tiempo. Yo tengo un tiempo, Marcelo, de 24 segundos, José. Yo tengo exactamente 23.76. Genial, José. Entonces tomaríamos. Profe Tony, ¿usted también sí está tomando el tiempo? Disculpe. No lo estaba registrando. Déjame, abro aquí la aplicación. Ok. Bueno, en este caso nos quedaríamos con tu tiempo, Josué, que es el menor. Era de 23.76. Ya. Listo, entonces, por favor, que se prepare el equipo de Ciencias y Letras 8. Estamos listos, ¿ya ven el video? ¿Listos? Listos. ¿Ok, cuenta? Listo. Cuenta, profe. 3, 2, 1, ya. Vamos. Tiempo.
mi caso yo registré un tiempo de 6,67 segundos. Yo tengo exactamente 7.05. Profe, Tony, tal vez le tomó tiempo. Sí. Nada más que a mí sí me dio 8. Exactamente 8 segundos. A ver, en este caso, como estamos tres jueces, se tomaría el tiempo de la mitad, que sería el tuyo, me parece, Josué. 7.05. Ok. 7.05. Listo, y por favor, se prepara el robot Maroy de YoSTEAM, o YoSTEAM. ¿Lista, competidora? Cuenta, fuerte. 1, 2, 3. Listo, genial. ¿Me ayudas, por favor, Josué, con tu tiempo? Disculpe, ¿me escuchan? Ahora sí, José. Ya. Sí, ¿me ayudas con tu tiempo, porfa? Marcelo, yo tengo registrado 5.94. Ok, yo tengo 6.4. Usted, profe, 5.94. Creo que no alcanzamos a escuchar a Josué. Parece que tuvo algún inconveniente. Sí. A ver. Vamos a ver si nos comunicó por otro medio. Dice que le demos un minuto que salió de la reunión, pero que ahorita regrese. De hecho. Ok. Bueno, en este caso se quedaría con el tiempo de 5.24. Ya. Ok. Ok. Perfecto. Listo, pues si gustan en lo que regresa Josué, yo los puedo apoyar a tomar el tercer tiempo. Genial, entonces comenzaríamos con la tercera ronda. Listo. Listo, entonces por favor que se prepare el robot Intrap del equipo Ye Streamers desde Villahermosa, Veracruz. Ya estamos listos. Listo, ya está Josué aquí de vuelta. Listos, esperamos su cuenta, equipo. 1, 2, 3. Perfecto, estamos de vuelta. Una disculpa, aquí dificultades técnicas de este lado, pero está resuelto. Vamos con los tiempos. Marcelo, yo tengo un tiempo de 9.32. a partir de la cuenta del competidor. Genial, yo tengo un tiempo de 9.63. Ok, de este lado yo registré 9.90.
Entonces nos quedaríamos... me parece que nos quedamos con el tuyo, ¿no, Marcelo? Sí, sería 963. Perfecto. Sí, 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 volvimos. Una disculpa. Como lo comentábamos, ¿no? Los inicios siempre son difíciles. Y acá tuvimos dificultades técnicas. Pero estamos de nuevo en el ruedo. Así que, si nos hacen el favor de preparar a la pista el equipo de Ciencias y Letras 8, por favor. Listos, ya estamos en pista. Perfecto, denme un segundo. ¿Ya todos listos? No. Lo mismo, a partir de su cuenta, profe. Ok, cuenta. Van a contar. 3, 2, 1, ya. Arrancamos. Vamos bien. Vemos en la lista de tiempos que sus tiempos han mejorado. Un buen recorrido. Vamos. Tiempo. Perfecto. Y vamos con los tiempos para esta última ronda para el equipo de Ciencias y Letras. Maestro Tony, tu tiempo, por favor. 8.51. Perfecto. Marcelo. 8.97. Ok, ok. Yo tengo un tiempo de 7.09. Entonces nos quedaríamos con el intermedio, creo que es el del profe Tony. Sí, así es. Profe Tony, ¿nos repite su tiempo, de favor? Claro, 8.51. ¿Cuál era el tuyo, Josué? Disculpa. 7.09. Sí, entonces sí está bien el del profe Antonio. Diré, Tony, es el de la mitad. 8.51. Uh-huh. Listo, ya, y vamos con la última ronda de esta competencia. Sería para el robot Maroy del equipo Yo Steam. Desde Coatzacoalcos, Veracruz. Como vemos, en su primera ronda tuvieron unas pequeñas dificultades técnicas, pero ya volvieron, y volvieron bastante bien. Así que... No, no, recuerden que en el caso hay que regresarlo al inicio para que vuelva a su recorrido. Antonella. Jueces, yo voy a como a usar un poco la palabra. Tuve como un poco de ahí, no sé qué opinan ustedes. En la parte en la que arrancó, lo volvió a poner. No sé si lo contaron desde el principio. Yo tuve conflicto con eso, de verdad, no alcancé a registrarlo. Porque creo que empezaron su cuenta antes, entonces no sé qué opinan ustedes, si volvemos a repetirla. Creo que sería lo correcto, repetirlo. Sí, bueno, entonces, equipo Maroy, ¿nos podría hacer el favor de volver a colocar su robot en la línea? A su cuenta, la cuenta de 3, nosotros iniciamos, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes nos indiquen. Y bueno, si pueden hacer como así como de 1, 2 y sale al 3, o 3, 2, 1 y sale al 1, para que nosotros podamos escuchar. Sí, ¿están listos, equipo? Fuerte, por favor, para escucharlos. No, ya salió, no lo escuché. No. Sí, por favor. Recuerden, igual, si sale a la cuenta de 3, repetir fuerte el 3, o a la cuenta de 1, repetir fuerte 1, para que nosotros podamos registrar el inicio, por favor. Listo. 1, 2, 3. Tiempo, corre tiempo. Hemos recorrido bastante bien. Tiempo. Perfecto, ese estuvo muchísimo mejor. Profe Tony. Tengo 6.05.
Perfecto. Aquí tenemos de este lado 6.11. Yo tengo 6.7. Perfecto. Entonces nos quedaríamos con 6.11. ¿Están de acuerdo? En este caso sería el tiempo intermedio. Me parece que es 6.51. Ah, no, 6.51 es del profe Tony, 6.11 el de este lado. ¿Y el tuyo, Marcelo, cuál fue? 6.7. Sí, entonces sí nos quedamos con 6.11, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces, con este tiempo concluye su participación en el equipo Marroy. El equipo Joyce Team con su robot Marroy. Genial, entonces ya tendríamos todas las rondas completadas. No sé si Eduardo estás por ahí. A los competidores, muchas gracias. Unos robots muy rápidos, muy fiables. Por ahí vi uno que se regresó por la pista en sentido contrario. Sí, estuvo muy, muy emocionante. La verdad, toda la competencia, muchas felicitaciones a todos los participantes. Sí, como comentaba Marcelo, por ahí uno que se regresó y ahorita el tiempo que se detalle el tiempo al final, como en todas las competencias siempre pasa algo, pero pues estamos listos para conocer el resultado de nuestros participantes. Entonces, adelante jueces, pero antes me gustaría escuchar la opinión del profe Tony, ¿qué tal, cómo vio la competencia? Híjole, buenísimos los equipos, creo que todos los robots hicieron muy bien su rutina. Entonces, va a estar buena ahorita la puntuación. Creo que va a estar algo reñido. Perfecto, bien. Pues sin más, vamos a pasar a la asignación de los primeros lugares y el puntaje que realizaron los equipos. Recuerden, para las personas que nos están viendo y también para los participantes, que hicimos 3 rondas y el resultado de la suma de las 3 rondas nos va a dar al primer, segundo y tercer lugar. Entonces, adelante, jueces. Perfecto. Entonces, aquí con nuestros resultados y con nuestra tabla donde están contabilizadas cada una de las rondas, Marcelo. Sí, a ver, déjame. Cabe destacar equipos que estuvo bastante reñido, ¿eh? O sea, el primer y segundo lugar se lo llevaron por décimas. O sea, en realidad fueron tiempos muy, muy buenos, pero se lo llevaron por décimas. O sea, por nada, casi nada, un suspiro prácticamente. Entonces, ¿les parece si empezamos del tercero al primero o quieren agregarle como un poco menos de suspenso? José, no sé si le puedes abrir tú, no, se me cerró a mí ahorita la... Ah, perfecto, perfecto, sí, sin problema. Entonces, vamos a ver, miren... aquí está... Justamente. Ustedes me dicen en qué momento. Creo que ya se está viendo, ¿no? Sí, ya vemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, como nosotros somos uno de los concursos de robótica más transparentes en toda Latinoamérica, aquí están los resultados. Cada uno de los resultados en las rondas están registrados aquí. Como saben, tuvimos 3 rondas. El equipo Marroy, bueno, tuvo dificultades técnicas en la primera, pero se recuperaron bastante bien. Entonces, bueno, le quitamos todo el suspenso realmente. Así que, bueno, aquí tenemos a Intrap. Tenemos el equipo Intrap con un tiempo de 5.03 como primer lugar. Mientras, seguido, pisándole los talones, tenemos al equipo Marroy con un tiempo de 5.94 segundos. Y como tercer lugar,
pero no menos sorprendente, al equipo de Ciencias y Letras 8, con 6.05. Entonces, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, y muy bien, muy buena participación, si se lo fijan. Son suspiros por los cuales ganaron. Entonces, muy bien, equipo, muy, 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 muy bien. Entonces, repetimos, Intrap con el primer lugar, Manroy en segundo lugar con 5.94 segundos, y Ciencias y Letras con 6.05 segundos. Así es como tenemos nuestro podio. Felicitaciones para nuestros equipos participantes. En primer lugar, por allá hasta Villahermosa, Tabasco. Segundo lugar, Coatzacoalcos, y tercer lugar hasta Tepic, Nayarit. Muy bien. Felicitaciones, equipos. Muy buena, muy buena, muy buena participación. De verdad que sí, como menciona Josué, estuvo súper, súper, súper reñido. Muy, muy mínima la diferencia que tuvieron en sus tiempos. Felicidades, equipos. Excelente, pues muchas felicitaciones a todos los equipos que nos acompañaron desde Coatzacoalcos y desde Nayarit en esta categoría. Entonces, pues vamos a dar por finalizada esta categoría. Nada más un minutito, que nuestro juez Marcelo se cayó. Entonces, nada más vamos a darle acceso para que nos pueda decir sus palabras en esta competencia. Mientras, no sé, los participantes, ¿qué tal se la pasaron? Perdón, aquí me comentan que es desde Villahermosa, Tabasco, la participación. Una disculpa. Y pues bueno, participantes, ¿qué tal? ¿Cómo les pasó? ¿Qué tal la competencia? ¿Les gustó o no les gustó? Ya también tenemos aquí a Mr. Roboto. ¿Qué tal, Tocayo? Bueno, no, primero que todo un saludo a los participantes, grandísimo. A pesar de que estoy en un evento y no pude estar presente en toda la competencia, sí estuve pendiente. Vi toda la competencia, ya sé que tenemos un ganador, ya lo van a anunciar. Un saludo y felicitaciones a los equipos que en este momento participaron, ¿no? A los equipos de Justin y al equipo de CCL Tetronics. Bueno, súper bien. Estuvo apretada, unos tiempos ahí interesantes. Entonces, no, un abrazo, un saludo, y bueno, los vamos a esperar en el Robo Jam All Stars 5 y 6 de noviembre a los tres equipos, porque los tres equipos se llevan su acreditación al Robo Jam All Stars. Entonces, allá lo estamos esperando, ¿listo? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Tocayo, y recordarles a los equipos que el día de mañana a las 12 en punto los esperamos en la ceremonia de premiación para hacer válidos y oficiales todos estos premios que nos comenta Mr. Roboto, y además de algunos detallitos adicionales. Perfecto, ya tenemos a nuestro juez Marcelo. Adelante, Marcelo, algunas palabras para los participantes. No nada, a todos, unos excelentes robots, como ya mencioné anteriormente. Solo había uno que se regresó en los primeros RoboJam. Varios de los robots regresaban por el mismo camino. Veo que ya se ha ido perfeccionando, eso es muy bueno, se va mejorando la competencia, y esperemos ver robots más rápidos y más veloces. Ok, perfecto. Pues, sin más, nos despedimos de esta primer competencia de RoboJam Sinaloa México 2022. Agradecemos nuevamente a todos nuestros jueces, a Josué, a Marcelo, a nuestro organizador y también juez, al profe Tony Vega, y los esperamos en unos minutos a las 10:30 para continuar con la siguiente competencia. Un saludo, nos vemos, hasta luego.